Bien, esto fue lo que hicieron, hicieron el viernes. El tema en física se llama cinemática. Cinemática, que sería el estudio, la observación y el estudio del movimiento y su descripción, cómo cambian las cosas de posición en el espacio. Y mencionamos que requerimos un sistema de coordenadas. Aquí he puesto un sistema de coordenadas que puede ser el origen 0, un eje al que podemos llamar X, de la cantidad X, cualquiera que esta sea. La cantidad de X puede una longitud, si es esto, es mi longitud, o puede ser una longitud horizontal, o puede ser una longitud vertical, donde teníamos tal vez el 0, vamos a decir, puede ser aquí abajo, o puede ser un 0 arbitrario, acá arriba, dependiendo de lo que yo quiera, realmente, así de arbitrario puede ser. El sistema de corte de referencia. Este sería mi primer punto de referencia para ver dónde se encuentra, por ejemplo, un objeto en el espacio. En un espacio de una sola dimensión, yo puedo decir dónde se encuentra ese objeto. Estaría en la posición cuál. Ah, podría yo también poner si es hacia la derecha o hacia la izquierda, pero yo no puse en este caso ya unas cantidades a la izquierda. Hacia la derecha, ese es el origen, aquí sería 1, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y lo que sigue. Entonces estaría en posición 4. Respecto a es un punto de referencia, origen. Respecto a este punto está en la posición 4. Puedo tener otro punto en una dimensión vertical. Si el origen es acá abajo, entonces, ¿dónde se encuentra el objeto? La pelota. ¿Dónde? 9. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a suponer que 9. Y entonces yo puedo representar su posición en el espacio. Estaría en el punto A. Le puedo poner nombre también a la referencia vertical. A la línea vertical, esta le puedo llamar, ¿cómo le puedo llamar lleno? Y. Entonces en Y estaría en el 9. Estaría entonces en el punto, dijimos, en un punto X, coma Y en el espacio, ese objeto o pelota se encuentra en la posición 4. 9. Quizá volteo y luego la encuentro acá. Ahí está. Y ahora está entonces en un punto X1 de 1, en un punto X2, Y2, que se encuentra en este sistema de referencia. Ya tiene un sistema con dos elementos de referencia, que sería el eje X, el eje Y, el eje horizontal y el eje vertical, que son, por cierto, perpendiculares porque se encuentran a un ángulo de 90 grados. Y esto me define entonces un plano. Esta sería una dimensión, una D. Esta sería otra dimensión,
sino de. El plano sería entonces un espacio de dos dimensiones. Este sería un sistema de referencia unidimensional, horizontal, un sistema de referencia unidimensional vertical, y sería un plano, que es un sistema de referencia bidimensional. Ok. Entonces, ¿dónde se encuentra ahora el objeto o pelota? En el punto 9,9. Y quizá me interesa saber cómo cambio. Podría ser quizá por esto. Estará aquí. Bueno, en un momento dado estuvo por ahí. Pudo haber estado antes en otro lugar. Y después pasó por ahí. Hubo un momento en el que estuvo acá, otro momento en el que estuvo acá. Aquí finalmente lo que tengo es un cambio de posición, que cuando está entre este punto y este punto respecto a la dimensión X, tendría yo aquí una longitud. ¿Y esa longitud cuánto? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuánto mide? 5 unidades. No sé cuáles son las unidades, no he dicho. Aquí tiene una longitud de 5 unidades, las que tengo ya aquí. Sería 9 menos 4. Y esto es igual a 9 menos 4. Que sería igual a este valor de aquí, esta longitud sería igual a x2 menos x1. Estoy en la dimensión x, en la dimensión desconocida. ¡Torururu! ¡Torururu! Quizá el cambio pudo haber sido respecto a la dimensión y. Imaginemos que está acá. Ahí está, aunque no la vean, ahí está. Y yo sí la alcanzo a ver. Ahí está. Está en otro punto, digamos que está en otro punto, pero ahora respecto a, bueno, otro punto en el espacio, x3, y3. Esta pelotita, esta está aquí, está haciendo un poco de... Vamos a poner otro punto en el espacio. Bien, está en x3, y3. En este espacio plano bidimensional, ¿dónde se encuentra ahora el objeto o pelota? ¿Cuál es el punto? x3, y3. ¿Dónde está? ¿Cuál? Primero, x. Está en 4. 4,1. ¿Cuánto? Aquí era 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entre este punto en el que estaba antes, este de aquí, el punto 4, 9, y si después está en el 4, 21, hubo un cambio de posición. Hay otra longitud, vamos a ponerla ahora punteada, y esta longitud, ahora ¿cuánto mide? 12 unidades. Antes sería y2 menos y, no mentira, y3 menos y2, y esta L sería igual a y3 vale 21. Y1, ¿no? Ah, Y1, sí, perdón, Y1. Y1, Y2 es aquella de allá. Y1. Gracias por corregir. 21 menos 9. Por lo tanto, L vale 12. ¿Cuánto? 12. 12. Aquí la longitud del cambio de posición es 12
dos unidades. Imaginemos que ahora está acá en 9,9 y luego se encuentra en 4,21. Tendríamos otra longitud que sería 9,9 de aquí. La voy a poner ahora. Bueno, esta es una línea segmentada. Ahora se va a poner una línea punteada que creo que va a quedar así. No, mentira, quedó horrible. Mejor daría para abajo, sea más fácil, ¿sí? O más difícil meter la pata. Sería algo así. Casi. Para que se vea que está más punteada que segmentada. Ok. Esa nueva línea tiene otra longitud. ¿Cuál es el valor de esta longitud? Sería x3 en espinoso, no va a llegar a clase. Gracias por avisar. Bien, sería ahora, ¿cuál es? ¿Cuánto mide esa longitud? Ya es un poco diferente. Pues, dependiendo de cómo sea el espacio en el cual está cambiando de posición el objeto y cómo esté definido nuestro sistema de referencia, vamos a definir los cambios de posición. Okay. Y eso solamente respecto a una sola cantidad fundamental. ¿Cuál? L. Esto es respecto, sería el cambio respecto a L, nada más. Puede haber también cambio, no lo voy a hacer con otro color, cambio respecto a T, tiempo. Ahí lo que necesito es un medidor de tiempo. ¿Y cómo lo hago para medir tiempo? Ya mencionamos la sesión pasada una forma en la cual podemos medir el tiempo. ¿Sí? Que sería ese, el tiempo sería el intervalo entre sucesos. ¿Cuáles sucesos? Quizá el suceso en el cual, ¿dónde quedó la pelota? ¿Está? Entre este punto y luego este punto. ¿Sí? De hecho, lo podemos ver cuando la pelota se desplaza de mitad a mitad. De por sí va a ser interesante el cambio de. Pudieron observar lo que grabamos la sesión pasada, la presentación del viernes. ¿Sí? Pudieron hacer la observación cuadro a cuadro. Sí, algunos sí, otros no. Los que sí, ¿tienen algunos números? ¿Eh? A ver, vean. Hablemos de cantidades que han medido. ¿Qué cantidades midieron? Midieron estas dos cantidades nada más. Vamos a calcular esta imagen de aquí por el momento. ¿Por qué? Bueno, nada más antes de quitarla. Porque lo que vamos a ver hoy
son precisamente los cambios de tiempo, los cambios de posición x en función del tiempo. Es decir, cómo se relacionan los cambios de esta respecto a los cambios de esta. Pero para eso tenemos que conseguir antes los cambios de cada una de las dos. Ya mencionamos aquí tres casos de cambio de posición en el espacio. Puede ser unidimensional o bidimensional. Cambio respecto al tiempo. Vamos a, ¿cómo lo hacemos para el tiempo? ¿Cómo medimos el tiempo? Puede ser como música. De esto, de hecho, música se le llaman cuatro tiempos, ¿no? A veces varía, puede ser de tres. Normalmente se manda, ya el día empezar a bailar por allá. Sí, es pegajoso. A eso le llama ritmo. El ritmo es los intervalos de tiempo entre un sonido y otro, aunque ese sonido sea como este. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo la pintan? Bueno, depende cuánto. La pintan como una cosa así medio, como una. Significa silencio. Bueno, entonces puede ser así. Nada más serían los dedos en alguna parte, en todos, pero todos son tiempos, aunque haya silencio. Correcto. Esos serían tiempos. Pongamos la pelota en nuestro punto, en el espacio plano 4, 9. Y contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Hubo cambio? ¿Algún cambio? Sí, en el tiempo. Hasta 12. ¿O no? Hubo un cambio en el tiempo. Que la pelota no haya cambiado de posición en el espacio plano es otro asunto, es asunto de la pelota. Puede suceder que sea, ahora vamos a poner aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora sí hubo cambio en el tiempo y hubo cambio en la posición. Comentabas que pudiste medir los tiempos con las imágenes. Sí, bueno, y pudiste observar cambio en la posición de la pelota. Ajá. Pudiste hacer una relación o tratar de observar una relación entre esas dos cantidades, tiempo y cambio de posición, con números específicos. Pero, sí, bueno, ¿cuál es el caso de la caída libre en vertical? No, claro, ahorita me interesa el movimiento horizontal más que el vertical, porque el vertical es engorroso, aunque fue el que dio pie a fundar la ciencia moderna. Pero el horizontal, ¿alguien pudo hacer el horizontal? ¿No? ¿No pudieron bajar el video? No, eso no lo hicimos. Yo lo grabé en clase y lo subí a YouTube. Les dije, ¿de acuerdo? Con Real Player bajen el video y hacen lo mismo. Bueno. Ok, ya surgió una duda, una pregunta, profesor, ¿qué había que hacer? Ya, ahora sí recuerdan que se los mencioné, y cómo hacerlo. Bueno, de aquí a la próxima clase, háganlo, pero les voy a dar una pista. Este experimento de mover la pelota horizontalmente sobre la canaleta del pizarrón la he hecho en varios de los cursos, trato de hacerlo en todos los cursos, porque es muy interesante y muy útil por lo siguiente. Yo trato de tener cuidado de que cuando la pelota pase entre algún intervalo de longitud del sistema de referencia horizontal, vaya a más o menos, voy a poner aquí unos arbitrarios, que al pasar, igual a lo mejor puede ser, yo puedo empezar a contar, aunque la pelota viene de antes,
yo empiezo a contar del cero en posición. Bien, entonces tengo cero y ahí pongo mi tiempo cero, cuando pasa por el punto cero. Es más, no sería L, porque el L necesariamente es X final menos X inicial. Sea la X final el 2 o el 3 y la inicial. Ah, por cierto, aquí no hay X, ¿eh? Oiga, allí. Aquí hay un error. Es que es Y, no X. Y es con negro, no con azul. Y era, no era esta. Y3, aquí son dos errores de hecho. Y3 menos, no metí ese punto. Ah, está esta longitud, estoy confundiendo. Estamos bien, perdón. Yo solo me hago bolas. No necesito yo. Ya, confundí. Correcto. No, estaba confundiendo con L. La L de longitud. Bien. Entonces regresemos. Procuro que al pasar en un intervalo de tiempos, aquí tenga yo números más o menos de esta naturaleza. Cuando pasa por el punto, decía yo, porque no es L, acá sería X. Está pasando por diferentes puntos, X. ¿Correcto? Y la L sale de por acá. Ahorita les voy a mostrar cómo. Sería, pasa por el punto 1 en el tiempo 1, por el punto 2 en el tiempo 2, por el punto 3 en el tiempo 3, por el punto 4 en el tiempo 4, y así sucesivamente. ¿Bien? La L sale de X2 menos X1. De aquí sale. ¿Bien? Ese es L. X2 menos X1. X3 menos X2, X4 menos X3 me da L. De hecho, puede ser X4 menos X1 me da una L. ¿Cuál L? Bueno, yo la puedo dibujar en una representación gráfica así. Más o menos de esta manera. Aquí estaría el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y puedo poner, por ejemplo, estos valores acá. Pasa por aquí, luego por acá, luego por acá, luego por acá. Pero aquí lo que tengo este, en este eje, de esa representación gráfica. Del cambio de posición ahora respecto a estas dos cantidades fundamentales, la longitud y el tiempo. Aquí estoy relacionando finalmente x2 menos x1, que sería esto igual a L. Me interesa esta diferencia, los intervalos de puntos que me dan las longitudes. Y el tiempo, acá está. 1, 2, 3, 4, 5, etc. En el tiempo 0 está en el punto 0. En el tiempo 1 está en el punto 1. En el tiempo 2 está en el punto 2. En el tiempo 3, en el punto 3, en el tiempo 4, en el punto 4, y así sucesivamente. Yo puedo entonces juntar estos puntos. Y lo que digo es que tengo aquí una relación de x2 menos x1, pero también de t2 menos t1, y hay una relación o proporción entre ellos. Esto es una proporción, una razón, algo racional, una relación racional. Y a esa relación racional le puedo poner R, pero no de razón o de relación,
Si no es RB, el cambio de posición, x2 menos x1, relacionado, no, esto está al revés, x2, x1. Por eso, en estas clases, lo mejor en física, en matemáticas, química, lo mejor es hacer apuntes con lápiz. Porque entonces no puede borrar. T2 menos T1. Ahora sí. Bien. Tengo la relación. Ay, por cierto, tengo que ponerlo al revés. Lo que pasa es que estaba yo yéndome con la confusión, me estaba confundiendo con la representación de este espacio de dos dimensiones de longitud. A esto le llamo un espacio cartesiano, un plano cartesiano. Aquí no es el plano cartesiano lo que estoy haciendo, aunque se parece, ¿se fija? Pues en el plano cartesiano yo puedo definir, de hecho, el cambio de posición, como mencioné, si estaba aquí, se vino para acá, y me da entonces esta longitud. Pero es el cambio en el espacio solamente, en un espacio plano. Aquí no es el cambio en el espacio plano. Es el cambio de posición nada más. Pero la relación es longitud, tiempo, es entre dos cantidades diferentes. Y esta relación entre esas dos cantidades diferentes, que son el tiempo, es la ventaja de haber hecho la escala de esta manera. Y posición en el espacio. Ahora sí, vamos poco a poco construyendo. Le llamo rapidez. La rapidez es cómo cambian las cosas en función del tiempo. Por ejemplo, cómo cambia su posición en el espacio. Estaba en un tiempo X, estuvo en el punto 4, en otro tiempo X estuvo, bueno, tiempo X. En un tiempo T, no significa un tiempo T, ¿no? En un tiempo T estuvo en el punto X4 y en otro tiempo T estuvo en el punto X9. Antes estuvo tal vez en el punto X3, en el 2, en el 1, como lo estoy poniendo aquí, en el punto 0, 1, 2, 3, 4. Este punto sería este de aquí. Acá por acá estaría el 9. Y entonces sería tal vez esta relación. Esa relación. Esta es la rapidez. R. La rapidez R. Lo que encuentro yo es entonces que hay una relación entre ambas cantidades fundamentales cuando las cosas cambian en el espacio de posición. La pelota cambia de posición en el espacio y depende del tiempo si cambia o no. Por eso esta sería la variable independiente, el tiempo, y esta sería la variable dependiente, la posición. La posición en el espacio cuando un objeto está en movimiento depende del tiempo. Podría suceder lo siguiente: la pelota está en el punto 5, correcto, está en el punto 5. El punto 5 es acá. Déjenme ponerlo ahora con otro color, con verde. ¿Se ve mejor así o así? Sí, apagado. ¿Apagado? Sí, porque de cualquier manera da chorlazo, ¿no? Además los vampiros dicen en el tiempo cero está aquí. Comencemos, tiempo cero. Ahí está la pelota. 0, 1, 2, 3, 4. En el tiempo 1 estuvo aquí, en el tiempo 2 acá, en el tiempo 3 acá, en el tiempo 4 acá, en el tiempo 5 aquí, en el tiempo 6 acá. Y tenemos entonces
una relación R de X2 menos X1 entre T2 menos T1. ¿Cuál será la rapidez de la pelota en la representación, en la línea azul? Esto dijimos que es rapidez. Aquí tomemos cualquier par de puntos, 4 menos 3, entre 4 menos 3, me da una relación de 1 entre 1, esto es igual a 1. ¿Bien? En el caso de la representación en verde, ¿cómo da? 5 menos 5 entre tiempo 2, imaginemos, igual 4 menos 3. Esto es igual a 0 entre 1. Esto es igual a 0. En el caso azul, la rapidez es de 1, una unidad de longitud entre unidad de tiempo. Y en el segundo caso, la rapidez es de 0. Tiene un valor 0. De hecho, por cierto, a esto le llamamos está en reposo. Eso sería reposo, y eso sería movimiento. ¿Qué cambia de rapidez a velocidad? Ah, espérame. Ya vamos a cambiar, vamos a darle mayor rapidez para llegar a la velocidad a esto. Ahora sí, los que hicieron, pudieron obtener los datos de cuando vimos el movimiento no horizontal sino vertical y lo grabaron y obtuvieron los valores. ¿Cómo son los valores? Para el tiempo, vamos a poner aquí otro par de datos, T, y vamos a poner Y, porque es la vertical, ¿correcto? Por cierto, respecto a este sistema cartesiano que yo representé aquí, donde el cero está aquí abajo, y los números aumentan hacia arriba, el experimento que hicieron el viernes, teníamos el cero arriba y los números cambiaban hacia abajo, aumentaban hacia abajo. No importa. La ventaja de los sistemas de referencia es que son arbitrarios. Uno los hace como quiera. Eso sí, deben poder reproducirse. Alguien tiene que poder volver a hacer el experimento que cada uno hizo. En el tiempo cero, ¿cuál era la posición de la pelota? Cero. Cualquiera de las pelotas que usábamos. En la pelota, en el tiempo, ¿qué? Ah, sí, vamos a poner unidades. El tiempo sería en segundos. ¿Cuál fue el primer intervalo de tiempo que pudieron medir? Bueno, de 0 a 1, yo en una pelota fue de 0.14. ¿Punto 14 qué? Bueno, es que serían 14 centisegundos. Bueno, dividir en segundos. Sería 0.14 segundos. Correcto. ¿Cuál era la posición? Ah, la posición era en metros, dijimos, ¿no? ¿Cuál era la posición en metros? Era 0.1. Bueno, porque era 10 centímetros. Sí, ya tocaba el 0.0, 0.1. Ok. Bueno, vamos a poner 0.0. Creo que pudiste medir milímetros. Tal vez sí, tal vez no. No, porque la escala estaba en centímetros. Ajá, centímetros. Es más, estaba en decímetros. ¿La mediste a un centímetro? No, bueno, según usted nos dijo que el intervalo de cada línea era de 10 centímetros. 10 centímetros. Ajá. Entonces tu primer punto era 0.1 metros. Centímetros. Okay. Entonces no tenemos dos decimales sino nada más uno, porque la escala era como esta. Aquí los intervalos son iguales, son de 10 centímetros. ¿Bien? Okay. Luego sería el 0.05. 0.05. Bueno, 0. ¿Tiempo? Ajá. 0.05. 0.05. ¿No sería que aquí es 0.1? No. Bueno, en el mío. Bueno, yo no sé qué. Porque va a estar disminuyendo. 0.014 debe ser porque el tiempo debe ir aumentando. Ajá. ¿Y
y no puede ir aumentando y disminuyendo, viaja hasta la velocidad de la luz. Será 0.01, vamos a ponerlo. 0.01. ¿La posición? 0.2. ¿El siguiente interrogativo? Amigo. ¿Alguien más trae sus datos? ¿Los traes? A ver, ¿porque los estás recordando o los traes apuntados? Los traigo muy apuntados. A ver, dame los tuyos también, ponlos aquí juntos. Hice una tabla de 0.1 segundos a 0.5 segundos, creo que tardó de correr aproximadamente un metro. A ver, 0. Vamos a poner aquí otra. Tiempo y posición. Vamos a poner aquí, separamos, correcto. 0.1 segundo. 0.1. Tenemos el origen, ¿no? Por cierto. Sería 0.0 y luego tu posición era también 0. Para comparar con tu compañero, es el primer tiempo. 0.1 segundo. Una décima de segundo. Bueno, te quedé. Estaba en el punto 0.02 metros. Punto 0. 2 metros. Aproximado, porque tu escala realmente era de punto. O sea, no llegaba, apenas se separaba del origen. Entonces, aquí eso se llama cucharear. No lo debes hacer. Porque no, y recuerden que estuvimos haciendo ejercicios de medición. Y vimos que si no llega a la marca, la forma en la que apuntamos ese tipo de resultados, cuando no llega a la marca, se dice, aquí lo pongo entre paréntesis, no porque sea coordenada, no resuelto, o NR, así pongan en sus experimentos. Cuando el aparato no da valor, no da un número, o da un número que oscila demasiado, varía mucho, entonces no sé qué es, se pone NR, no resuelto. Okay. ¿Eso? Un punto para hacer... Ahora, podemos... Dado que estamos, aquí lo que interesa es entender cómo cambian las cosas de posición y podemos cucharear para fines educativos. Para fines mentales es trampa, no se debe hacer. Ok, entonces en este fue 0.2 y estaba en 0.1 metro. Ok, ahí sí estaba. Más o menos. Igual el tercero es 0.3 segundos. 0.3 segundos. 0.3 metros. ¿Qué sigue? 0.4. 0.6. Y el 0.5 segundos estaba en 1.0. Ok. Vamos a pintarlo acá en la... Imaginemos que son metros. Y estos son segundos. Imaginemos. El origen es 0.0. Está aquí el punto. Que sigue punto 1, bueno, aquí sería en nuestro sistema tenemos que ponerle 0 punto, ¿no? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, etc. No voy a seguir para acá porque llegaste hasta 1. ¿Sí? 6, 7, 8, 9, 10, que aquí sería el 1.0. Perfecto. Vamos a ver. Oh, vaya, olvidé algo. Vamos a ver entonces el jueves, que es la siguiente clase. A ver, entonces el siguiente punto es punto 1, punto 0.2. Vamos a cucharear. No me equivoqué, es el tiempo, ¿verdad? Sí, es la costumbre de trabajar en matemáticas X y Y. Como también estoy dando el curso de matemáticas de cálculo, estamos viendo funciones, entonces me hago bolas. Aquí es el tiempo en segundos, y aquí es la posición en metros. Entonces aquí es aquí el tiempo en segundos. También, por cierto, son décimas, ¿no? Estaba bien. 0.1, 0.2, pero son segundos. Ahí están segundos. 0.3, 0.4.
0.4, 0.5, 0.6, y acá es 0.1 metro, 0.2 metros, 0.3 metros, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá llega. Acá es 1.0 metros. Bien. Ahora sí. Tiempo, punto 1, aquí. Posición, punto 2, punto 0.2, acá. Apenas se separa. Punto 2 segundos, posición 1. ¿Bien? Punto 3, punto 3. Punto 4, punto 6. Punto 5, 1. Voy a juntar los puntos. En el punto 3 no éramos arriba. Punto 3. Ah, sí, 3 tiene razón. Para eso no me da. Quédame, chueco, si lo trato de quitar ahí. Punto 3, de hecho, está aquí. Ahí está. ¿Ven? ¿Qué forma tiene? A ver, la primera. La verde es horizontal, una línea recta horizontal, y el objeto no cambia de posición, está en reposo. En el azul se mueve en se mueve y respecto al tiempo obtengo una línea recta. La gráfica de relación cambio de posición respecto al tiempo es una línea recta. Esto sería esta de aquí, el reposo. Reposo. Esta de aquí, si es movimiento. Pero como me da una línea recta, decimos que es movimiento rectilíneo. Por la línea recta de las reglas. No porque se mueva en línea recta sobre el eje de X, no. Sino porque la relación cambio de posición entre tiempo o rapidez, cuando la dibujo, me da una línea recta. Ese movimiento rectilíneo. Uniforme. Me faltó la otra. Uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque esta relación de rapidez entre cada par de puntos no cambia, se mantiene el mismo número. Siempre es el mismo número, es uniforme. Es el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo nada más sí es cuando se mueve sobre una sola dimensión. Esto es un movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo horizontal. Cuando cae la pelota, cuando cae, es un movimiento que se llama un movimiento rectilíneo. ¿Cómo? Vertical. Este de aquí. Movimiento rectilíneo. También esa cayó. Rectilíneo. No. Inclinado. Oblicuo. Recuerdan que también hice yo un experimento con un palo y dejé caer la pelota, deslizar la pelota de ping-pong. Es equivalente a ese. Se mueve o movimiento en un plano. Vamos a decir, en dos dimensiones o un plano.
Este es en una sola dimensión, el horizontal movimiento horizontal en una dimensión 1D. El movimiento vertical en una dimensión. Este es un movimiento en un plano. Y el horizontal fue además un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, dependiendo de cómo cambie en el espacio, puede ser lineal, rectilíneo, horizontal, rectilíneo, vertical o rectilíneo en el plano. Cuando veo cómo cambia en función del tiempo, puede ser que esté en reposo. Está cambiando el tiempo, pero no cambia la posición. Está en reposo. O puede cambiar el movimiento rectilíneo uniforme. Si la relación cambia de posición respecto al tiempo, es siempre la misma. 1, 1, 1, o a lo mejor 2, 2, 2, o punto 1, punto 1, punto 1. Varía la inclinación de esta recta que pinto aquí. De relación posición. Esto es X, es que aquí. Es que esta T es de acá. Respecto a. Es que ya me acabé de pisar en este lado. Respecto a T. Respecto a T. Esto es cambio de posición respecto al tiempo. Y esto es el movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Y este de aquí. Digamos, no me gusta meter palabras que no sé qué significan todavía, ¿sí? Es la caída libre. ¿Cómo es el movimiento por el cambio de posición? ¿Cómo es el movimiento por el cambio de posición? Véanlo, ¿cómo es el movimiento por el cambio de posición? Vertical, recto, rectilíneo. ¿Bien? Es un movimiento rectilíneo cuando cae. Cae en línea recta. Pero la relación respecto al tiempo, el cambio de posición respecto al tiempo, ya no pinta una línea recta. Entonces, un movimiento rectilíneo simplemente. Este es un movimiento, este de aquí. Es rectilíneo porque se está cayendo. Pero es no uniforme. ¿Cómo sé que es no uniforme? ¿Cuánto me da la diferencia de este entre este respecto a este entre este? Es decir, ¿cómo cambia la rapidez? ¿Cómo cambia la rapidez? En este caso de aquí, la rapidez es igual a x2 menos x1. ¿Cuánto vale x2? 0.2 menos 0.0 entre 0.1 menos 0.0. ¿Esto cuánto da? 0.2. El que sigue, R1. R2. No, 0.02. ¿Sabes qué? Aquí, 0.02. Otra vez, 0.02. ¿Correcto? Aquí es 0. En el siguiente, 0.1 menos 0.02 entre 0.2 menos 0.1. ¿Cuánto da esto? Rápidamente. 0.08 entre 0.1. ¿Cuánto da? Saquen su abaco, saquen los dedos. 0.08
0.8. 0.08. 0.08. R3. 0.3. No, 0.3. 0.3 menos 0.1 entre 0.3 menos 0.2. ¿Y eso cuánto da? El que sigue, R4, sería 1, 2, 3, 4, 0.6 menos 0.3 entre 0.4 menos 0.3. ¿Y esto cuánto da? Rápidamente. ¿No me he equivocado? ¿No? ¿Este de aquí cuánto da? 0.01. El de arriba sí era nada más 0.8. Y el otro sí era 1. 0.8. ¿Y el otro es 1? 0.1. Punto 3 menos punto 1 entre punto 3 menos punto 2. ¿2? 2.0. Ahí está. En este, punto 6 menos punto 3 entre punto 4 menos punto 3. ¿Cuánto? 3.0. Como estamos usando decimales, tenemos que poner. Aquí la rapidez, entonces, ¿cómo es? Variable, varía, cambia. Por eso es que decimos que es un movimiento rectilíneo, no uniforme. ¿Por qué rectilíneo? Porque la pelota está cayendo o gravitando en línea recta. ¿Bien? La pregunta es ¿por qué cae en línea recta? Bueno, ¿por qué cae en línea recta y de otra manera? Porque gravita, sí, efectivamente, porque gravita. No, antes esa pregunta sería ¿por qué cuando la moví la pelota para allá el cambio de posición fue uniforme y por qué cuando cae no es uniforme? ¿Por la fricción? También vamos a poner la pelota rodando. También probamos el yoyo, lo dejamos caer, pero se quedó porque había algo que impidió que siguiera cayendo, el cordel. Si ustedes miden la caída del yoyo desde aquí, van a encontrar que cae igual que este. Ah, estos datos que me diste, ¿para qué pelota fueron? Para todas las partes. ¿Y lo hiciste para las demás pelotas? ¿Sí? ¿Y cómo salieron los números? Prácticamente con lo mismo, ha sido la cantidad que varió cuenta del video, el ángulo en la que se grabó. Dependiendo ahí sería cómo observo y cómo registro. Una pelota de béisbol en el mismo tiempo, o sea, 0.5 segundos, recorrió, según yo también escucharía, ahí un metro, o sea, superó el metro que. Pero en general cayeron igual, sin importar la pelota. Bien, ok, eso está interesante. Está interesante. Midieron las masas de las pelotas, ¿verdad? Sí. Okay. Bien. Yo aquí tengo unos datos, bueno, unas imágenes que nos dan datos. Bueno, en el pizarro, la pantalla, en el pizarro donde se. Me interesa, no importa que salga de la pantalla. Esta es una pelota, no es un huevo aunque parezca. Es una pelota de ping pong, pero por el tipo de fotografía la pelota sale deformada. Porque lo que me interesaba que se viera esto es una balanza de
plumas y me marca que la masa, la cantidad de materia o la masa de una pelota de ping pong es aproximadamente de 1.5 gramos. Está en gramos. Sería en kilogramos, que es la unidad internacional, la unidad estándar internacional, el sistema de pesos y medidas, es de 0.0015 kilogramos. ¿Bien? Luego tengo acá la masa de una pelota de béisbol. Es una pelota de béisbol semioficial y tiene una masa de 136.2. Está un poquito después del 2 la marca, no llega al 3, debe considerarse que es 2. Está dentro del error de medición. 136.2 gramos. Midieron, usaron pelota de béisbol, midieron la masa. ¿Cuál fue la masa de la pelota de béisbol? ¿Cuánto? 136.5. Se aproxima mucho a esta. Se estaría marcando aquí. Mi pelota de béisbol pesa, tiene una masa de 136.2. La pelota de tenis Wilson color de rosa, a él la medí yo con una masa de 56 gramos, no llega a 56.1, está antes del 1, la marca del décimo de gramo. ¿Alguien usó pelota de tenis? ¿Nadie usó? ¿Trabajó pelota de tenis? 56.3, también quiere decir que las pelotas de tenis bien hechas deben tener una masa similar, está reglamentada. Esta es la pelota de squash que hemos estado usando ahorita, la pelota para jugar squash. Aquí hay un pequeño detalle: cuando intenté pesarla, lo hice con algunos alumnos, al ponerla en la platina se caía. Me dice un muchacho: profesor, tengo aquí algo con que sostenerla. La pelota para jugar squash con la base que lo colocamos tuvo una masa de 24 gramos. Esa no es la masa de la pelota, porque estamos poniendo este objeto también en la platina. Tenemos que restarlo. 24 menos 1.3. O sea, sería 22.7 gramos. Una pelota de squash. ¿Alguien usó pelota de squash? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto pesó? ¿Cuál fue la masa de tu pelota? 23. 23. También está aproximada. ¿Era pelota rígida o pelota blanda? ¿Dura o blanda? La negra, la negra. Es que bueno, las negras votan más que las verdes. Ya han estandarizado, por lo que esa pelota tiene ya un buen rato. Y encontramos pelotas negras, azules, verdes. Sí, y nada más la etiqueta decía si era para si era dura o era blanda, que es para jugar rápido. Bueno, para jugar lento, porque luego está casi. O sea, el hecho es que está un poco arriba de 20 gramos la pelota. ¿Sí? Dijimos, la masa de la pelota de para jugar squash. Y sin importar cuál es la pelota que usamos, además esta era una pelota ahí de promoción, ahí en forma de que presentaba la tierra, tenía una masa de 18 gramos, 18.2 gramos en esa ocasión. Es más, aquí está la masa del yoyo. El yoyo está grabado la caída en el video de la clase pasada y ahorita otra vez lo dejé caer y podemos medir. Podemos hacer la gráfica de cómo cae el yoyo hasta que lo detiene el cordel. ¿Bien? El yoyo, anoten, tiene una masa de 56 gramos exactos. Es un yoyo artesanal de madera. ¿Bien? No es un yoyo para campeonato. Bien. Es interesante esto porque Aristóteles decía que los objetos pesados caen más rápido que los objetos ligeros. Es más pesada, decía Aristóteles, una pelota de béisbol. Bueno, no había béisbol en tiempos de Aristóteles. Aunque luego los picapiedras sabían jugando béisbol. Tampoco había ping-pong. Pero dos objetos pueden tener, él decía, pesos distintos: objetos pesados, objetos ligeros.
y decía Aristóteles que los objetos pesados caerían o gravitaban más rápido, caían a tierra antes que los objetos ligeros. Creo que Aristóteles era un filósofo no experimental, porque no sé si tuvo el detenimiento de conseguir una pelota de béisbol, una pelota de ping-pong, y dejarlas caer de la misma altura, vamos a ponerla de aquí, y más o menos la misma altura, las dejo caer. ¿Cómo sonó el casco? Prácticamente al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia de masas entre estas dos pelotas? La de béisbol, ¿cuánto dijimos? 136 gramos, número redondo. 136 gramos. Y la de ping-pong, apenas 1.5 gramos. Es decir, es casi 100 veces más masiva la pelota de béisbol que la pelota de ping-pong. 100 pelotas de estas tienen la masa de esta pelota. Y sin embargo caen. Y caen, según graficaban ustedes, con la misma rapidez. Si dibujamos la gráfica del movimiento rectilíneo de todas estas pelotas, todas van a encimarse. Todas caen de manera no uniforme. ¿Por qué? Si medimos la caída del yo-yo, también suponemos que va a caer igual. Pero ahí es algo más interesante. Tengo aquí la escala de longitud horizontal y de longitud vertical. Esta está aproximadamente, lo voy a poner a 50 centímetros. Aquí está. 50 centímetros. El centro del yo-yo. Lo voy a poner, aquí está. 3, 2, 1. Si graficamos, vamos a ver que cuando cae hacia abajo, aunque cae en curva, vamos a encontrar que cae igual. Durante miles de años, al menos desde los sumerios, los humanos miraban al cielo y observaban, bueno, de día observaban el sol. Observaban el sol y veían algo así como esto. También observaban de noche, casi siempre, aunque se llega a ver de día, otro objeto que parece que es un del mismo tamaño, también luminoso, a veces no todo luminoso, a veces nada más una parte. Les llamaron el sol y la luna, ¿no? A veces observaban en la noche otros objetos. Bueno, entonces la luna de repente se ponía roja. Es más, el día 27, si está despejado, vamos a poder ver la luna cuando se pone roja. El día 27 este mes. Anótenle ahí. El día 27 asómense al cielo a ver si está despejado para ver si podemos ver la luna en la noche. Podemos ver que aquí casi no se ve. Es la Ciudad de México, ahí se ve un puntito blanco, una estrella. A veces se ven estrellas. Aquí se ven más, ¿no? Ahí está. ¿Eso dónde es? En la del Orco, ¿no? Es la Torre de la UNAM. Es Centro Cultural. Dos estrellas. Tres estrellas, cuatro, cinco, seis, alcanzan a ver a veces muchas estrellas, bueno, suficientes. Suficientes para acordarse que hay estrellas en el cielo. De hecho, aquí pude, esta foto la tomé con el celular, esta de aquí, la otra también. Esta la tomé ya con una cámara. Con una cámara fotográfica, la monté en un tripié y le di un tiempo de exposición, dejé que se quedara abierto. Durador de la cámara durante
aproximadamente 10 segundos. Vamos a tener aquí la cantidad de fotones. Y estas rayas no estaban en el cielo, no salieron en la foto, yo se las pinté. No piensen que son ovnis volando. Y de hecho se alcanza a ver. Se fijan que la estrella se ve como una rayita. Porque se está moviendo la estrella. ¿Está moviendo la estrella? Bueno, los astrónomos de la antigua que se llamaban astrólogos, ellos, los contemporáneos de Aristóteles suponían, ellos veían que se movían, igual que veían que se mueve el sol, que se mueve la luna, y se trae, a la mañana está por allá, y luego acá, y luego está del otro lado, entonces parece que se mueve. Aquí de hecho sale movida la foto. Si yo dejo cualquier una cámara con el lente abierto y pasa gente, se va a ver la gente borrosa o como fantasma. Esta es otra estrella que le llamaban los antiguos estrellas errantes. Ellos alcanzaron a ver 5 estrellas errantes. Los romanos le llamaban, después de tomar la cultura griega, le llamaron a esa estrella, ya no le llamaron Zeus, que era como le llamaban los griegos, sino que le llamaron Júpiter. Es una de esas 5 estrellas errantes. Veían ellos otras 4 estrellas errantes: Ares, Hermes, Afrodita y Cronos. ¿Las conocen? ¿Las han visto? ¿Han oído hablar de ellas? Bueno, así como Zeus le llamaron Júpiter, a Cronos le llamaron Saturno, a Afrodita le llamaron Venus, a Ares Marte y a Hermes Mercurio. Estrellas errantes. Por ciertas cosas que observaban, cuando observaban esas estrellas a lo largo del año, hacían cosas diferentes al resto de las estrellas, diferentes a lo que hacía Sirio, o lo que hacía Canopus u otras estrellas. A las estrellas llamaban fijas. En cambio, ellos veían estrellas fijas y errantes. Pero lo que sí observaban es que estas estrellas errantes, de esas cosas raras que hacían, es que parecía que había épocas del año en las que cambiaban de posición respecto a un punto fijo en el cielo más rápido. Y otras épocas del año es que parecía que se cambiaban de posición más despacio. Variaba la rapidez. Por otro lado, también suponían que estaban ellos en la Tierra fija y todo el Sol, la Luna y las estrellas giraban alrededor de la Tierra. ¿O alguien siente que la Tierra se mueva? ¿Alguien siente que la Tierra esté moviéndose? Yo lo que veo es que las estrellas, el Sol, cambian de posición en función del tiempo. Parece que se mueven. Las estrellas fijas, si yo mido, por cierto, lo medían con ángulos, no lo medían con metros, tenían que usar ángulos para medirlo. Hicimos una experiencia la clase pasada, no hace 2 clases, al respecto. Medíamos distancias entre ustedes, más ya les había enseñado esta imagen. La distancia entre estrellas la medían con ángulos. Bueno, midiendo los ángulos se fijaban que se veían que las estrellas, la mayoría de estrellas, estaban siempre a la misma distancia unas de otras. Entonces imaginaban que estaban fijas y que se movían todas juntas, como decía Timón, pegadas, eran luciérnagas pegadas en esa cosa negra azul de allá arriba. En cambio, Pumba suponía que eran bolas de gas quemando a millones de kilómetros de aquí. Y entonces Timón le dijo: Pumba, tú siempre pensando en casas. Bueno, cambio, las estrellas errantes, como Júpiter, cambiaban su posición en función del año, a veces más rápido y a veces más despacio.
por miles de años no entendieron por qué. De hecho, Galileo era astrónomo. Aquí tengo, no una fotografía, porque no había fotografía en tiempos de Galileo, pero sí una imagen, una pintura que representa a Galileo ante el tribunal del Santo Oficio, cuando fue acusado de impiedad por decir que la Tierra se movía. Como 100 años antes había afirmado Nicolás Copérnico. Bueno, aquí es Copérnico ya que estaba viejito. Bueno, es una reconstrucción a partir de su cráneo. Se rescató su cráneo de la sepultura, lo llevaron con el Servicio Forense de Polonia y hicieron una reconstrucción, y así se habría visto Copérnico poco antes de morir. En el libro sobre las revoluciones, Copérnico dice que... Ahí está Copérnico más joven. Es una representación hecha por Walt Disney. Que es el Sol el que está en el centro y es la Tierra la que se mueve junto con los planetas. Solo que Copérnico decía que se movían en órbitas circulares. Por supuesto nadie le creyó, o muy pocos le creyeron. 1514. Entre 1514 y 1543 es cuando sale el libro. Esto lo escribió en un fascículo de 6 hojas. Escribió: la Tierra se mueve, se mueve alrededor del Sol, todos los demás estrellas errantes o planetas se mueven alrededor del Sol. La única cosa que se mueve alrededor de la Tierra es la Luna. Y nadie le creyó. Y se mueven en órbitas circulares. Pero las órbitas circulares no explicaban por qué los planetas, a pesar de que se movían alrededor del Sol o alrededor de la Tierra, se movían a veces más rápido y a veces más despacio. Quien corrige este modelo de Copérnico matemáticamente es Johannes Kepler. Y dice: no, a ver, Copérnico creo que sí tenía razón en el sentido que es el Sol el que está aquí y las planetas girando alrededor, pero se mueven en órbitas elípticas. Y plantea una explicación, de hecho, más bien una medición. Hace una medición, déjenme copiar este grupo de aquí. Copérnico. Lo vamos a usar ahorita. Copérnico entonces dice que está el Sol en el centro. Vamos a ponerlo así más chiquito. Bueno, así hace. Hasta conmigo. ¿Sí? Todo solecito, palita en el ratito, mañana y toda la semana. Está el Sol. Y decía Copérnico que la Tierra y los planetas se movían en órbitas circulares. Bien. Dice Kepler, contemporáneo y corresponsal de Galileo, vivieron en la misma época. En 1609, a ver, Galileo, en 1609, toma su telescopio, ve Júpiter. Y ve lo que habíamos visto en la fotografía anterior también. Vamos a poner esta fotografía. Ahí está, es esta. ¿Sí recuerdan que les mostré esto de ahí? ¿Ven estas lucecitas que se ven por acá arriba y por acá? Arriba y abajo de Júpiter. Son los satélites que descubrió Galileo. Ahí están, se alcanzan a ver. Se ven unas pequeñas rayitas a ambos lados porque se debe al movimiento de que se ve en la foto. Si lo vemos con telescopio, vemos los puntitos de luz alrededor, bueno, a los lados del círculo de luz que es Júpiter. Entonces, lo que dice es eso: en 1609 Galileo descubre los satélites de Júpiter. En Lo publica
en 1610 en el libro titulado El mensajero sideral. Ahí se llama su libro donde publica lo de Júpiter, las estrellas de Júpiter. Kepler en 1609, revisando mediciones de los planetas hechos por él y otros astrónomos, como Tycho Brahe, dice que los planetas se mueven, sí se mueven alrededor del Sol, pero el Sol no está en el centro exacto, y los planetas no se mueven en órbitas circulares, sino que se mueven en órbitas, vamos a ponerlo así, elípticas. Y está el Sol, una elipse tiene un centro y tiene dos focos. El Sol está en uno de los focos. No es la nariz del Sol, es el foco. Primera ley de Kepler. Los planetas se mueven en órbitas elípticas y el Sol está en uno de los focos. En la segunda ley de Kepler dice, la segunda ley dice Kepler que todos los astrónomos sabían, o astrólogos habían visto que los planetas van a veces más rápido y a veces más despacio. Dice Kepler, sí, van más rápido cuando están cerca del Sol y van más despacio cuando están lejos del Sol. Cuando pasan por aquí, van más rápido que cuando pasan por acá. Y además lo puedo medir, bueno, aproximadamente. No puedo medir la distancia que recorre en función del tiempo, pero ¿cuál sería la rapidez? Lo que puedo medir yo como una igualdad es que recorren área 1, área 2, áreas iguales en tiempos iguales. No recorren distancias iguales. Esta distancia de aquí, esta longitud 1 y esta longitud 2 son diferentes. L1 es mayor que L2. Por eso, si recorre una distancia más grande en el mismo tiempo, que en este caso el tiempo es igual pero las distancias son diferentes, la rapidez es distinta. ¿Sí? Aquí va despacio, como aquí, pero aquí va despacio, como aquí, perdón, y allá va rápido, como acá. Y hasta ahí se queda. Porque empieza la guerra a los 30 años. A su mamá, que era una bruja, hechicera, no sé qué, se la lleva, entonces se la pasa tratando de sacarla del tambo. Galileo también se lo llevan al tambo, a Roma, lo enjuician, lo acusan de herejía y le dicen que se tiene que retractar porque lo que decía Copérnico en 1514, 1543, más o menos, es cuando hace su primer tratado, el texto pequeño, y aquí es el librote, ¿sí? Copérnico, lo que dice Copérnico es falso. Y Galileo dice, sí, está bien, porque le enseñan ahí los instrumentos de tortura, así cualquiera. Sí, yo me meto tortura, de guacanazo. Entonces está bien. No es cierto, Copérnico está equivocado, la Tierra está en el centro y todos los del Sol, la Luna y las estrellas quedan alrededor del Sol.
Ya después escribe otro libro, Diálogo sobre dos nuevas ciencias, 1630 y tantos, poco antes de morir. Ok, entonces, Kepler dice que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales, distancias más grandes cuando están cerca del Sol, distancias más pequeñas en el mismo tiempo cuando están lejos del Sol. Es decir, su rapidez es variante, como en la caída libre, la cual estudió el mismo Galileo, que era amigo de Kepler. Ellos se dan cuenta de dos cosas diferentes: los objetos caen yendo cada vez más rápido, ahí está la gráfica, y los planetas, si está acá, luego va rápido, cuando está acercándose al Sol, va más rápido, cada vez más rápido. Acá lo tengo. La pregunta que se hicieron los físicos, los astrónomos, no eran físicos, no se conocían los físicos, no sé qué llamamos de la primera vez. La pregunta que se hacían los astrónomos es: ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Bien? Pues ¿qué año es ese? Ah, no se ve. 1687 sale de la imprenta Filosofía Naturalis Principia Matemática, en el cual Isaac Newton explica por qué los planetas van más rápido cuando se acercan al Sol. Pero lo que dice es que les está pasando lo mismo que cuando dejamos caer el objeto y va cada vez más rápido. ¿Hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Es como cuando lo que estudió Galileo también fue este movimiento, el movimiento del péndulo. Y cuando lo revisamos, vemos que cuando empieza a caer va despacio, y cuando se acerca a la Tierra va cada vez más rápido. ¿O no lo ven? Despacio, rápido. Despacio, rápido. Están cayendo, están gravitando. Los objetos gravitan hacia el centro de la Tierra cuando los soltamos. Los planetas están gravitando hacia el Sol, están cayendo hacia el Sol, hacia el centro del Sol, podríamos decir, y entonces van cada vez más rápido. Ahí todos los objetos caen porque se atraen entre sí. E inicialmente lo que dice es que hay algo que hace que se muevan, porque los objetos inicialmente tienden a mantenerse como están, ya sea que se encuentren, decíamos en la cohesión 4, 4, 9, ahí está esa pelota, y de ahí no se mueve. Los objetos en reposo tienden a seguir en reposo, y los objetos en movimiento rectilíneo tienden a seguir en movimiento rectilíneo, a menos que algo les cambie
su movimiento. De hecho, aquí lo que hay es un tornillito que mantiene la canaleta del pizarrón, si no se caería. ¿Sí? Y ese tornillo hace que la pelota cambie su movimiento. Los objetos en reposo tienden a mantenerse en reposo a menos que algo les cambie el movimiento. Los objetos en movimiento rectilíneo, dije rectilíneo, puede ser horizontal, tal vez es uniforme, se mantiene en movimiento rectilíneo a menos que algo, en este caso el tornillo, le cambie el movimiento a otra forma de movimiento. Incluso cuando suelto la pelota y gravita, va cayendo en el movimiento rectilíneo hacia abajo, pero rectilíneo, y va a seguir moviéndose a menos que algo cambie su movimiento. ¿Y qué es lo que cambia el movimiento de la pelota? El suelo. Entonces, si no hubiera suelo, se seguiría moviendo. Esa es una, la primera conclusión a la que llega Isaac Newton. Aquí está. Y a la cual él llama su primera ley del movimiento. Axioma tacibe leges motus. Leges motus, leyes del movimiento. Motus es movimiento. ¿Sí? Cuando van en la motus, para moverse, ¿no? Es movimiento, motus. Por ejemplo, terremoto significa movimiento de tierra. Por eso cuando tiembla, dicen, ay, es un terremoto. No, tuvo leve, fue un sismo. ¿Qué parte de terremoto no entendiste? Terremoto es movimiento de tierra. Cualquier movimiento de tierra que no sea circular, rotatorio, es un terremoto. Puede ser leve o puede ser más fuerte, pero todos no. No es que los fuertes sean terremotos, suena así, suena como terremoto. El otro es un temblorcito, no. Son sinónimos. Temblor, sismo, movimiento de tierra, son sinónimos. Bueno, entonces, las leyes del movimiento, la primera ley del movimiento de Newton. Corpus omne perseverare in status quaesendi, vermovendi uniformiter, indirectum. Nisi quantenus habilibus impressis cogitur statum irum mutare. Clarísimo. A usted, ¿qué le parece? Me parece que está en latín. Sí está en latín. Se diga, no está en lenguaje matemático. Está en lenguaje coloquial, está en latín. Dice que los cuerpos se conservan en reposo o en movimiento uniforme a menos que algo lo cambie. Mutare, cambio. Mutare es una mutación, un cambio. Primera ley. Luego, es decir, para que cambie de posición, tiene que haber algo que la mueva, que le cambie la posición. Bien, voy a dejar aquí la pelota para squash y voy a tomar esta pelota, que es la de para jugar ping pong. Se la voy a arrojar a la pelota de squash. ¿Qué pasó? Hay como que un poco. Vamos a hacerlo al revés. Ahí está la pelota que tiene menos masa y la pelota que tiene más masa. Ni las manos metió porque no tiene más. ¿Qué es lo que notaron? La pelota con más masa mueve más fácilmente a la pelota con menos masa. Es decir, el movimiento o el cambio de posición o el cambio de estado en reposo, estaban en reposo antes y cambian su estado de reposo en movimiento, depende de las masas. Y es lo que dice la segunda ley.
Lexiconda. Mutatione motus proportionale esse dimotici imprese et fieri secundum lilian rectam quavisi legnum. Ya. Los cambios en el movimiento son proporcionales a la fuerza impresa. La fuerza. La fuerza depende de la masa. La fuerza depende de la masa. Actualmente escribimos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton la escribimos así. Vamos a poner aquí. Esto fue Copérnico, Galileo, Kepler. Y luego pasamos a Newton. La primera ley. Primera ley de primera ley. Los objetos en reposo tienen a seguir en reposo y los en movimiento rectilíneo tienen a seguir en movimiento rectilíneo a menos que algo la cambie. ¿Cómo le llamamos eso? Inercia. La ley de la inercia es que las cosas se quedan en reposo si no hay nada que le cambie el reposo. O si siguen en movimiento rectilíneo, si no hay nada que modifique ese movimiento rectilíneo. Eso es inercia. ¿Bien? Segunda ley. Luego vamos a verlas un poco, con un poco de detenimiento, pero la ponemos así. El cambio de movimiento, que es A, todavía no hemos dicho que es A. Nada más les digo ahorita que A es el cambio en el movimiento, depende de la masa. Depende de la, y eso, este producto me da la fuerza. Es decir, para que se mueva M con una A, necesito una F. O puedo despejarla. A es como cambian las cosas. Si la fuerza es grande y la masa es pequeña, se va a mover mucho. O lo puedo ver al revés. Si la masa es grande y la quiero mover, necesito una fuerza grande. ¿Bien? Y finalmente, creo que se alcanzó a ver un poco cuando esta pelota de menor masa golpeó a la pelota de mayor masa. ¿Qué pasó? Se regresó. ¿Sí? Es decir, cuando una cosa mueve a la otra, está haciendo una fuerza. Pero además, como esta también se movió, también quiere decir que hubo una fuerza que le cambió. Iba para allá, por ejemplo, la pelota blanca. Se encuentra con la pelota verde y cambia su movimiento. ¿Cómo cambió? Para acá. Quiere decir que hubo una fuerza de la pelota verde hacia la pelota blanca. La pelota blanca sí le cambió un poco la posición del reposo a la pelota verde. Quiere decir que la pelota blanca tenía fuerza. Una fuerza que es proporcional a su pequeña masa y el movimiento que tenía. Igual esto. Y cuando colisionan, cuando se encuentran, regresa. Es decir, cuando una fuerza actúa en un sentido, hay otra fuerza que actúa en sentido opuesto. Y esa es, la vamos a revisar con más detenimiento a la próxima sesión, pero podemos, por lo pronto, verla así a la tercera ley de Newton. Lex tertia. Actione contrariam semper et equalem esse reactione. Si de corpus dorm actiones, insemuto semper esse equales et in partes contrarias divi. ¿Qué dijo? Que siempre que hay una acción, habrá una acción contraria e igual de reacción. Y que se dirigen de manera, en sentidos contrarios. Para la próxima clase, próximo jueves, traigan globos, pero ya no vamos a llenar de agua.
ahora los vamos a llenar de aire. Bien. Vuelvan a traer sus globos para la próxima sesión. Y vamos a terminar el día de hoy recordando el otro experimento que hicieron, que tiene que ver con la primera ley de Newton, o la ley de la inercia. Corpus onde perseverare in stato suo quiescenti per movente uniformite. Tienden a seguir sin movimiento los cuerpos. Bien, nada más antes terminemos que la tercera ley de Newton es la de acción y reacción. Bien, bueno, entonces la primera ley de Newton, o ley de la inercia. ¿Qué pasó con los globos que pusieron adentro de los cascos cuando los dejaron caer? Murieron. ¿Eh? ¿Murieron? Más que murieron. ¿Qué pasó con el agua? Llegó el casco al piso y a veces el globo se reventó y el agua se siguió moviendo. De hecho, lo que vemos es la inercia del agua. Está en movimiento, tiende a seguir en movimiento. A pesar de que colisiona, se sigue moviendo. Vamos a ver más adelante cómo se comportan, de acuerdo a las leyes de la inercia, que son válidas en toda la materia y en el universo. Hay pequeñas variantes dependiendo de cómo esa materia está agregada. Y finalmente, acá está la pelota de para jugar tenis, la que tiene menor masa. Bien, la voy a dejar gravitar dos veces más. Va la primera. Fíjense cómo cae. ¿Cómo? ¿Rectilíneo o no rectilíneo? Ya sabemos que no es uniforme. Parece, no es uniforme, pero parece que algo la está jalando. Y se jalando en la masa de la Tierra. ¿Cómo cae? Rectilíneo. Ahora fíjense cómo cae. Otra vez. Igual se va a sacar aquí. ¿Cómo cayó? ¿Rectilínea? ¿Por qué? ¿Por qué es que... Préstenme dos hojas, por favor. Ya lo hicimos el experimento la vez pasada, ¿no? ¿Por qué es que es el nombre de la ciencia? ¿Por qué es que esta hoja cae más rápido? Bueno, esta cae más rápido que esta de acá. Pareciera que hay algo que le hace así. Incluso esta, ¿sí? Bueno, no lo puedo hacer así. Un poco. Algo que nunca deben intentar. Nos vemos el jueves.